En este mismo escenario, nuestro foro máximo, en 1934, y antes de la inauguración oficial del Teatro de Bellas Artes, cantó un papel titular, una tosca, el tenor Ramón Vinay. Ramón Vinay murió en México, en la ciudad de Puebla, el 4 de enero de 1996, a los 84 años de edad. Pero fue el segundo tenor de nuestra historia, el segundo tenor de nuestra historia, nacido fuera del país, pero formado en México, que se convirtió en una estrella absoluta en el panorama de la ópera internacional. El segundo de ellos fue Plácido Domingo. Ramón Vinay, nacido en 1911 en Chillán, se convirtió en uno de los más grandes Otelos, en uno de los más grandes Sigmundos, en uno de los más grandes Don José de la historia de la ópera, y a partir sobre todo de los años 1944, en que cantó en México por primera vez el Otelo, tomó el lugar de uno de los más grandes Otelos de la historia, contados desde luego Francesco Tamaño, que fue el creador del papel de Otelo, y contados todos los demás Otelos, casi todos ellos cantaron en este escenario y en otros de la Ciudad de México, a excepción hecha probablemente de Martinelli, que nunca cantó en México, como sí lo hicieron Mario del Mónaco, Giovanni Zenatello, John Vickers, Bakraken y otros grandes Otelos de la historia. Estos tres primeros programas de la serie 100 años de ópera en México serán dedicados a Ramón Vinay como homenaje a este extraordinario cantante, una leyenda de la ópera y una enorme figura mundial que murió, como decimos, a los 84 años de edad en la ciudad de Puebla, pero que tuvimos el privilegio de entrevistar hace 13 años, en 1983, en México. En esta entrevista que consumamos el entonces muy joven barítono, estudiante de canto Jesús Suaste y un servidor, para que ustedes se enteren de la carrera, de los avatares, de la historia vocal de este enorme cantante que es Ramón Vinay. Escuchen ustedes y vean estas imágenes de nuestra entrevista en 1983. Ramón Vinay, una de las mayores estrellas de la ópera en el siglo XX, nació un 31 de agosto de 1911 en Chillán, República de Chile. Es curioso que con un orgullo un tanto desusado en los astros de la ópera y del cine, y esto seguramente debido a su fortaleza y a su presencia física personal en la actualidad, Ramón Vinay no acepta que el diccionario Oxford declare para él una edad más juvenil. Pues en el diccionario Oxford, Ramón Vinay aparece como nacido en 1914. Vinay, nacido en Chile, se desenvolvió como cantante, cosa que honra a nuestro país, en México, aunque hizo sus estudios musicales iniciales en Chile. Aquí lo recordamos, los que lo alcanzamos a ver muy joven, en 1948, en un formidable Otelo que cantó con Leonard Warren y con Astrid Barnay. Me parece que era Renato Cellini, el director, no estoy seguro de este dato, pero ya había debutado Ramón Vinay en 1944 con el mismo Otelo y con Estela Román en la Desdémona, y volvió a cantar este Otelo en 1946. En 1947... grabó posiblemente el más célebre de sus álbumes con Toscanini, con Giuseppe Baldengo en el Yago, y continuó grabando y cantando en los principales foros del mundo a partir de esa época, también junto a las mayores estrellas de la ópera y bajo la batuta de los mayores directores, entre los que cuentan, por supuesto, Toscanini, Furtwängler, el joven Karajan, con quien hay un Otelo grabado en una edición pirata impresionante, con Bisham y con otros muchos directores. Ramón Vinay está en México y nos hace el honor de concedernos una charla, una entrevista sobre su vida y su obra. Este es el motivo del programa al que nos enfrentamos.
Su hija, Rosa Binay, nos acompaña. A veces, ella dice con mejor memoria que su padre para detectar la época de las grabaciones o de las presentaciones en ciertos lugares del mundo. Y además nos ha proporcionado un material fotográfico riquísimo que pensamos explotar en este programa. Lo principal es que he cantado los tres géneros, tenor, barítono y bajo. Como tú sabes, la voz humana no se puede definir exactamente, no es como un violín, el cello y el contrabajo, sino que hay un cierto límite entre las dos cosas. Y naturalmente que para un tenor abaritonado, que cante el barítono, tiene menos peligro que un barítono atenorado cantar el tenor. Claro. Por consiguiente, yo me arriesgué donde los sabios duran. Iniciaste como barítono tu carrera, eso lo sabemos, porque además desde luego cantaste en la XQ, sí, una serie de programas en que se cantaban canciones populares. Y, ¿cómo llegué yo a ser tenor? Primero, yo sabía que podía llegar hasta el si bemol, pero quitándome el sombrero y con la cabeza agachada. Pero en fin, de todos modos, una vez teníamos una temporada de ópera en Monterrey, y yo era mitad empresario de esa cosa. Y el tenor, que era un compañero, se llamaba José Pulido, ¿te parece? Bueno, Pulido era. Estamos así como un poco nebulosos, sí, en esa memoria. Pero, sí, pero, o Arbitu, ajá. Bueno, y por alguna razón, seguramente por las muchas razones, que el cantante no se siente perfectamente bien en voz y en el camerino está sufriendo. Y el público estaba comenzando a patear. Y la casualidad, como todas las casualidades que me han pasado en la vida, una suerte enorme. Yo tengo que dar gracias a, qué sé yo, a la suerte, que tengo que dar gracias al Señor de haber tenido la suerte que he tenido. Porque cada vez que se necesitaba una cosa imposible de encontrar, no sé por qué me encontraba yo para hacer esa cosa imposible. Y esa noche le dije, bueno, mira, no, tú sabes que se empieza con la cavatina. Hola, hola, bianca, come fior di spino. En caballería. Y que no se ve al tenor, se entreabre el telón y se canta esa aria. Yo dije, bueno, si alguien te la canta, ¿hace la función? Y dice, sí. Porque yo en esa función cantaba el Silvio. Y después en los payasos hacía los dos roles. Después del caño cantaba el alfio. Bueno, entonces yo la canté. Nunca vi tantos agudos como esa vez, pero afortunadamente no tiene un si bemol. Y me arriesgué a hacerlo y se hizo la función. Y esa fue la primera vez que canté como tenor. Entonces me entró el virus, a lo mejor soy tenor. Y los dirigentes de la ópera en esos momentos aquí en México, cuando me contrataron más tarde para cantar, que yo empecé a cantar como barítono ahí, cuando vinieron esa temporada grandes que se hicieron en aquellos tiempos. Sí, estuvo Raúl Jován. Sí, que vino Warren. Bruno Landi. Exactamente. Bueno, y después vino Warren. Un día me llamaron a la oficina y me dicen, vamos a debutar la temporada con Otelo. Dije, bueno, pues voy a estudiar Iago. Dije, no, para que usted cante el Otelo. Y ahí me agarré. Yo canté la primera ópera que jamás fue televisada en directo, era blanco y negro, desde el Metropolitan, en la inauguración de la temporada del Metropolitan en el 48, me parece. Después de la grabación con Toscanini, por cierto, ¿verdad? Después de la grabación con Toscanini, que fue en el 1947,
En el Rockefeller Center hicimos dos funciones, el 13 y el 15, de Otelo, en forma de concierto. Y sin apuntador. Y con ese inolvidable déspota como era Toscanini. Perdonaba absolutamente nada. Se dice nada. Un dictador terrible. No, pero no solamente eso, sino que dominaba, desde luego, como el idioma italiano, pero en lo más profundo. Recuerdo que estábamos afuera esperando que llegase Toscanini, llegó una limusina negra y baja un señor, un viejito, bajito él, y yo fui con mi acompañante y mi agente, en medio de ellos, después de 5 minutos que se había ido el maestro, me parecía que iba yo como a la guillotina, ¿sabes? Se jugaba toda mi carrera en eso. Porque le habían dicho que había debutado alguien en el Metropolitan que podía cantar el tenor. Y entonces, me mandó llamar para dar una audición. Yo volé desde Río. En fin. Canté el resultado, página 21, resultado, el orgullo, muy bien. Bueno, y después empiezo a cantar el dúo. Primero le pregunté, maestro, ¿qué quiere que cante? Me dijo con esa voz toda rasposa que tenía, y desafinada, porque después en el dueto quitó al pianista y se puso a tocar él. Era medio cierto. Hay que recordar que tenía entonces 81 años. Por ahí tenía. 81 años, nació en 67, según acabo de confirmar. Y también hay que recordar que esto fue inusitado. Me acuerdo que Toscanini al piano para un ensayo era realmente una cosa fuera de ser. No, él empezó a cantarla, fíjate que empezó a cantar la Desdémona conmigo. Y bueno, desafinaba, y en fin, pero naturalmente. Y además, el metrónomo, exacto. Cuando el motor me dice 96, era 96. Nada de ralentándose y todo eso. Decía que el que conoce su parte no necesita ser ralentando y alargarse para dar un desprecio. Pero después se interrumpe en ese dueto de amor y me pregunta, ma, tú no me dici niente, non c'è cuore. Dunque, cosa fai con le donne? Me dice, ¿y qué haces tú cuando... sí, ¿cómo haces que una mujer te quiera en alguna cosa? Pero le puede decir muchas cosas, pero por respeto no le dice nada. Es interesante además anotar, creo, que precisamente en esos años, 47-48, creo yo que se convirtió Ramón Vinay, que cantó, me parece, cerca de 300 veces el Otelo en el mundo, en el primer Otelo del mundo, porque ya habían caducado todos los grandes Otelos del pasado. Por ejemplo, Zenatello había caducado en los años 20 y tanto. Sí. Martinelli, que había sobrevivido muchísimo tiempo, y que lo cantó hasta los años 30, ya no podía cantarlo. Y además lo grabó parcialmente el Metropolitan con Lawrence Stewart. Nunca canté con Lawrence Stewart. Y tu Otelo era el primer Otelo moderno, poco antes de las grabaciones de 78, de LP. Porque tú me contabas de que algunos cantantes alemanes no se avergonzaban de hablar un pésimo italiano, por ejemplo, Paul Scheffler, con quien grabaste ese Otelo de Furtwängler. Ese Otelo me lo recordaré toda la vida. Primero, porque una pregunta que generalmente se le hace a un cantante es preguntarle,
¿Y en qué momento, cuál fue la función en donde te sentiste más a gusto? No por los aplausos del público. Los aplausos del público para un verdadero artista deben de estar, porque si eres artista hay un aplauso. Pero es la satisfacción propia. Fue el ensayo general, precisamente, el ensayo general de esa función. Pero yo tenía ese barítono que cantaba, cantaba en italiano, y cantaba el Iago. Bueno, no, pero en la entrada del segundo acto, bueno, Rodrigo, ¿pero qué está cantando? Y una vez después me atreví a decir, óyeme, ¿qué texto estás cantando? Y dice, bueno, mira, pues un público internacional no comprende, ni, bueno, si ellos no comprenden, pero yo me quedo con la boca abierta. Y lo terrible fue que el año siguiente, donde volvimos a abrir la temporada con Otelo, el maestro Furtwängler se enfermó después del ensayo pregeneral, porque en Bayreuth, como en Salzburgo, se ensaya un mes entero. Y bueno, el caso es que tomaron a otro maestro que estaba en Bayreuth en ese momento, un maestro que se llama Rossi, un italiano, y lo trajeron. Y entra él en un ensayo, se hizo un ensayo general a la italiana, o sea, piano, el coro detrás, de pie, y los solistas enfrente. Y empieza, Rodrigo, per favore, al numero 75, un'altra volta. Rodrigo, se lo quería comer. Me imagino. Y no sabía que era el padre eterno de los barítonos. Barítono notable, Paul Scheffler, claro. Sí. Esto fue en 1950, Furtwängler murió en 52, 53. Furtwängler murió en 52. Eso que te digo sucedió en el 52, porque el 51 no se dio cuenta, y yo me acerqué al maestro, y era para como decir, mire, es una estrella así, y seguramente porque era el maestro Furtwängler no se quejó. Y en fin, lo aceptó, pero toda la función estaba... En la ópera, bueno, se actuaba, como tú sabes, en el pasado, aún en los tiempos de Caruso, con unos bigotes de este porte, y la soprano allá en el balcón, y él cantando aquí, estas cosas, en fin, no tenían no era una acción. El público de hoy, acostumbrado a la televisión, acostumbrado a los discos, necesita una cosa que no sea ridícula. Y uno se da cuenta, aprende, que cuando principias en un rol, donde al principio haces 10 gestos, cuando has cantado 50 veces aparte, haces 2 o 3. Pero no te quedas estático, sino que dices mucho sin moverte. Y el Otelo es la ópera perfecta para eso, porque claro, he estudiado los gestos. No es darme de palmaditas en la espalda diciendo que todos los Otelos, por fuerza, han tenido... desde mi tiempo, han tenido que copiar más o menos, porque es lo esencial. Menos gestos ya es quedarse parado. Pero al mismo tiempo, con menos gestos, se puede transmitir mucha más emoción. Por cierto, que ya habíamos conversado de esto, y es interesante decírselo al público. El siguiente Otelo que vimos en México fue el del Mónaco. ¡Hola!
siguiente Otelo importante que vimos en México después del de Vinay, lo cantó en el año 51 o 52, no estoy seguro. Se dice que imitaba mucho a Ramón Vinay en los movimientos. Y tú me contabas algo curioso. Cuando volviste a cambiar a la cuerda del barítono, sí, cantaste con él. ¿Cómo? Fue, me parece, que en Dallas, Texas, donde él cantaba el tenor y yo cantaba el yago. Y recuerdo que me decía, no te me acerques, no venga demasiado, porque llevaba unos tacones así, y aún así era yo más alto. El Mónaco era de muy baja estatura. No, no era bajo, pero necesitaba, sobre todo para Otelo. Claro. Es una de las grandes cosas de Plácido Domingo, que tiene una voz, no tiene peligro con el Otelo. Canta bohème. Claro. Eso es otra cosa que yo le dije, pero ¿cómo es posible que en la misma temporada puedas cantar la bohème? Esperanza en el primer acto con un do y cantar el Otelo. Bueno, se las arregla, pero tiene una... Sí, sin embargo, aunque es un gran músico de primera, como lo era Ramón Vinay en su época. No, músico, no me puedo comparar a Plácido Domingo. No lo sé. Desde el punto de vista musical, no. Algo ibas a decir de Del Mónaco en particular, de la voz de Del Mónaco, que tuvo sus altibajos, por cierto, épocas de muy malas condiciones. Bueno, a mí me pareció que siempre estaba en posición alta. Del Mónaco tenía una voz que yo hubiera querido tener los domingos en la tarde. Porque tenía una limpieza de voz muy italiana y que a mí me fascinaba. Pero debo decir que, bueno, tengo que respetar porque ha muerto hace poco tiempo. Acaba de morir. Y fue enterrado con los trajes de Otelo. Tras la muerte de Claudio Arrau, la otra gran figura musical del siglo en Chile, era Ramón Vinay, la máxima estrella nacida en Chile. Estas imágenes corresponden a los homenajes y el sepelio que se realizaron en la ciudad de Santiago y en la ciudad de Chillán, en Chile, donde nació el tenor Ramón Vinay. Se acompañó el féretro con el sonido de una de las arias que más amaba y una de las que lo hicieron más célebre, el Ni un ni tema del Otelo de Verdi. Una voz carusiana. Extraordinario. Pero mira, todos los cantantes tenemos la tendencia a ser gordos. Somos primero de facciones primitivas. Tú no verás nunca a un cantante que tenga una cara longilínea, como de intelectual, como puedes tener tú, por ejemplo. Además tienes voz, fíjate que es el colmo. Pero en fin. Tuve voz. Soy un cantante distinto. Y somos dos cuerdas vocales unidas a un estómago.
Tú sabes que para cantar como un pajarito hay que comer como un caballo. Magnífica frase. Se encuentra también con nosotros Ramón, nuestro joven amigo Jesús Suaste, joven estudiante de canto, que quiere hacer algunas preguntas que creo resultarán interesantes para ver qué piensan de Ramón Binay y las nuevas generaciones y qué quieren preguntarle. Claro. Como decía Eduardo, nosotros, esta nueva generación, conocemos a Ramón Binay únicamente por grabaciones y no tuvimos la fortuna de verlo en escena en vivo. Y hay algunas preguntas que nos surgen como una pregunta satisfacer un poco pues, nuestra curiosidad. Ayudar, señor. Penalti. Es. Venga. ¿Cuándo descubrió que usted tenía voz? Lo descubrí cuando era niño, no recuerdo en qué año fue. Descubrí, ahora lo recuerdo. Sí me escogieron en la escuela comunal donde yo iba en Chillán, que un 18 de septiembre, que es nuestra independencia nacional, como aquí el 16, recuerdo que me pusieron a cantar sobre un taburete con la bandera chilena el himno nacional. Y si me escogieron entre todos los muchachos es porque seguramente es el que tenía mejor voz. Después, cuando vine yo a México, que vine en 1926 a trabajar aquí en una tienda comercial, no digo el nombre para no hacer propaganda que no se pague, había muchos muchachos franceses, un negocio francés, donde mi padre había trabajado también cuando era joven. Y el 14 de julio, naturalmente, la independencia francesa, pues nos tomamos unos cuantos tragos y a echarnos la marsellesa, la madelón y cualquier cosa. Y el que cantaba más fuerte, más alto que los demás, era yo. Hasta que un buen día alguien me dijo que por qué no iba a estudiar canto. Y yo dije, bueno, ¿pero qué es lo que hay que estudiar en canto? Me parecía la cosa más natural que existiese. Y me nombraron un maestro, que fue el maestro Pearson. Fue también la suerte de haber encontrado ese maestro. Así descubrí yo mi voz. Y te puedo decir que creo que mucha gente ha terminado su vida como empleado, quizás hasta como político, como albañil, como chofer, sin saber que tenían dentro las cuerdas vocales de Caruso. Y que cantan en las fiestas, en los aniversarios, en las reuniones, en fin, en cualquier momento cantan y son famosos en todo el barrio, pero nunca se les pegó que podían tener algo. Yo creo que contesta esto más o menos. Y en el caso tuyo, ya que tú eres estudiante de canto, ¿cómo lo descubriste? Bueno, ahora yo soy el entrevistado. No, bueno. Estamos hablando de Ramón Binay, hombre, qué barbaridad. Bueno, no, yo canté también como usted de niño en las escuelas y ahorita soy un estudiante de canto que apenas estoy iniciando mis estudios y que me falta muchísimo todavía. No podemos hablar de mí, pero para nada. Ok. Eres el más simpático cero que conozco. Gracias. De momento. Nosotros conocemos únicamente de referencia esta polémica a la que se hacía referencia al inicio de la plática en torno a si Ramón Binay era tenor o barítono. Regresando un poco a esta época de estudiante, ¿qué recuerdos existen de esa discusión? Porque seguramente se dio la discusión cuando usted era estudiante, ¿no? Era una discusión, era más bien una polémica conmigo mismo. El maestro me declaró que no podía decidir todavía. No era bajo, definitivamente, pero no se sabía si era yo barítono o tenor. La diferencia vino más tarde. Yo creo que tuvo razón el maestro declararme barítono, porque si las consecuencias de una carrera que se podía iniciar me llevasen a tener confianza en mí mismo, podía adoptar en la parte arriesgada de mi voz. Porque yo nunca canté un do. Cuando lo veo escrito, como no lo tengo que cantar, no me molesta, pero sí. Cuando veo un si bemol, me pongo a temblar. Por la sencilla razón de que es lo máximo que yo jamás tuve. Pero a cambio de eso, naturalmente, daba el color. Porque un tenor que cante barítono, no es ningún chiste, pero un barítono que cante tenor,
y a exponerse todas las desventajas para él, pero al mismo tiempo todas las ventajas, porque tiene el color de la voz, y con el color de la voz puedes interpretar muchísimo. Si te sobra oscuridad, las voces se valorizan por lo oscuro, no por lo claro. Es decir, que los armónicos resuenen todos, pero dentro de la voz oscura, como estoy tratando de imitarla en este momento. Y por consiguiente, si tienes voz oscura y tienes que interpretar, por ejemplo, una frase de la Carmen III, ¿no? Un tenor que tiene solamente la voz adecuada para Don José, diga: Je te tiens, fille damnée, je te tiens et te forcerai bien. Pero si te sobra color, si te sobra, y entiendes el francés, no solamente lo entiendes, sino que lo hablas, y sabes tú cómo lo puedes deformar, entonces... Je te tiens, fille damnée, je te tiens et te forcerai bien à subir la destinée. Ves que en la parte de abajo exagero la interpretación sin quitar la resonancia de la voz, y me ayudo, por ejemplo, yendo un poco más alto, de quitar menos de la redondez de la voz. Es una de las cosas que hace que la voz oscura es la voz más premiada, y sobre todo en el repertorio que vas a cantar. Pero definitivamente, antes de los 24, 25 años y de 30 o 40 funciones de que hayas cantado como barítono, no podrás decidir tú mismo si eres tenor o barítono. Y entre paréntesis, ¿qué voz tienes? Barítono. 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 Bueno, ¿podría yo oírte? El otro día que estuvimos discutiendo, vamos a ver... No te voy a hacer cantar más. ¿Sabes lo que me está pasando en este momento? Tú dirás, no, porque me están entrevistando y te voy a dar un piropo. Sabes que esa era la voz mía de barítono. Y yo he estado buscando por el mundo entero, y en Chile, tengo aquí un recorte en donde se habla precisamente de eso. Yo busco. ¿Cuánto mides de alto? 1,73. ¿Cuánto? 1,73. Bueno, entonces puedes tener 1,80 con una pequeña ayuda. Pero tú tienes el sonido de la voz para ser tenor. Tú tienes el sonido de la voz para ser tenor. ¿Cuál es tu nota más aguda? ¿El la bemol? ¿O el la? ¿El sol? No, el la bemol y eventualmente el la natural. El la natural. Pero vocalizando en ejercicio. Bueno, no, de acuerdo. No cantando. De acuerdo. ¿Qué edad tienes? 24 años. 24 años. Fíjate que cuando yo cambié de una cuerda para otra, yo tenía ya que... yo ya tenía... En el 40 tenía yo 30 años aproximadamente. Así que te falta todavía tiempo. ¿Has cantado ya, por ejemplo, el prólogo lo puedes cantar? Nunca lo he abordado. Nunca lo has abordado. Si tuviéramos un diapasón aquí... Al parir y voy. Al parir y voy. Al parir y voy. Al parir y voy. Bueno, estamos un tono y medio más bajo que el la bemol. El la bemol. Pero óyeme, eres un caso interesante. Eres un caso interesantísimo. De verdad. ¿Por qué es casi el color con el que tendrías que cantar el Otello? Y que haya un nuevo Otello. Ya después de mí ha habido una nueva generación de Otelos, y que tú fueras la super nueva. Bueno, pues yo le agradezco mucho lo que usted... Vete en el próximo viaje del Challenger y te alcanzas el doy. Bueno. Hijo de Belzum y tu corazón.
Ha sido este el segundo programa de nuestra serie dedicado al tenor Ramón Vinay, desaparecido el 4 de enero de 1996, que como ya decíamos al iniciar el programa, no contaba en el mercado disquero con grabaciones, sino muy escasas, entre las suyas, pero por fortuna, como lo aclarábamos, ya empiezan a circular en el mercado extraordinarias grabaciones de Ramón Vinay, de compositores del repertorio germano, del repertorio francés y del repertorio italiano. Hemos utilizado para el montaje de este programa las imágenes y el diálogo realizado con el tenor Ramón Vinay en 1983. Nos hallamos, como ustedes pueden ver, en las entrañas del gran foro del Teatro de Bellas Artes, donde tantas veces cantó Ramón Vinay. La última vez me parece que fue en el año 1948, en el último Otelo que conseguimos verle en México. Después de afrontar el repertorio italiano y francés más arduo para la cuerda del tenor dramático, Ramón Vinay dio el salto al repertorio wagneriano. A este tema, al de Ramón Vinay en Wagner, dedicaremos el montaje del programa presente, el tercero que dedicamos al tenor Ramón Vinay. A partir de los años 50, Ramón Vinay llegó a Bayreuth, pero cantó Wagner, por supuesto, en otros teatros europeos y norteamericanos. Afrontó los papeles del Sigmundo, de la Valquiria, el Tristán y otros del repertorio wagneriano. En la última parte de su vida, como él mismo cuenta en la entrevista que le hicimos en 1983, no podía continuar cantando en la cuerda del tenor dramático, ni siquiera el repertorio wagneriano, y volvió a cantar el barítono en Lohengrin. Hay un Lohengrin grabado por Vinay en que canta precisamente el papel del barítono, el del Ramundo. Vamos a dedicar este tercer programa a Ramón Vinay. Ya hemos dicho que murió el gran tenor chileno a los 84 años de edad en Puebla, el 4 de enero de 1996. Diversos autores y críticos musicales se refieren a Ramón Vinay como un excepcional tenor wagneriano. Otros como el gran Otelo verdiano, y algunos más como un extraordinario exponente de la lírica francesa en Sansón y Dalila o en el Don José de la ópera Carmen. ¿Ramón Vinay en dónde se sentía más a gusto? Bueno, la primera respuesta y obvia es que los tres idiomas a los que te refieres, no solamente los canté, sino que los hablo. Quizá el alemán no con la perfección que yo pueda... Perfección. Con la facilidad que pueda hablar el castellano, porque estoy seguro que dominando algunos, muchos idiomas se hacen equivocaciones. Por ejemplo, ayer yo no sabía, una cosa tonta, en todos los idiomas que yo conozco, Jerusalén es una M, y aquí es Jerusalén. Ah, sí, claro. Bueno, entonces el dominar el idioma ya te da la forma de interpretar. Porque ¿cómo recitar algo en español que lo recite una americana? Lo va a leer, lo va a leer muy bien, pero no le va a dar... No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Pídele a una americana que lo haga. Cualquiera lo puede hacer mejor que yo, pero en fin, para darte una... ¿no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Muy buen ejemplo, muy bueno. Sabemos que usted fue dirigido por tres de los más grandes directores de este siglo, a los que ya se ha hecho referencia en la primera parte de la entrevista. Nos referimos a Wilhelm Furtwängler, a Arturo Toscanini y a Von Karajan. ¿Qué impresiones guarda de ellos tres? Diferentes. Los tres Himalayas de la música como directores. Una preferencia, Böhm, porque me daba una cierta pequeña elasticidad.
Desde luego que la perfección de las perfecciones era Toscanini, porque ahí no había, no se podía primero ni maltratar el idioma, al menos el italiano, en lo demás no tuve experiencia con el de ello, pero en la cuestión de la precisión del metrónomo y del acento en las sílabas de lo que estás cantando, era una lección de italiano, absolutamente. Böhm me daba más facilidad. Por cierto, que vine a Böhm después de Toscanini y él dirigió pam, para pa, pam, para pa, pam, para pa, pam, esult, y en el esultat dejó de dirigir. ¿Por qué? Porque quería oír mi tempo, mi manera de cantarlo. Y también en el dueto dirigía como si tratara de excusarse de tal. Yo, en fin, y pues, después me pidió ver mi partitura. Yo respeto cualquier libro en mi casa, que tengo millares y que los he leído, pero una partitura no la respeto. Tengo borrones por todas partes, cómo respirar acá, cómo en qué vocal cambiar el transporte. Se lo di, pero todavía lo tengo. Se lo presté para que él viera las cosas. Pero él te daba una cierta elasticidad. Por ejemplo, tú sabes... Edora, Edora, ahora y para siempre. Darte ese pequeño alargando que te hace el hora para siempre. Digo más, mucho más. Dispensa que esté dando golpes a la silla. Claro, Carl Böhm, que acaba de morir, por cierto, hace unos 2 años, sí, también acaba de morir. Sí, había más flexibilidad, sí. Era menos rígido para imponer al cantante. Yo he cantado con todos ellos, con Solti. Con otro gran director, ¿no? El húngaro. ¿Cómo se llamaba? No, hay otro con que yo canté la Valquiria en Londres, se me olvida ahora el nombre. Knapperbusch, no, en Bayreuth. Knapperbusch. Ese era. Knapperbusch era un hombre altísimo. Y en Bayreuth se canta, se dirige en mangas de camisa. El público no ve la orquesta, ni el director tampoco. Está en un hoyo. Por cierto que tienes que conocer bien tu parte, porque recibes el sonido por la vibración del suelo. Casi no lo oyes. Y el director en la función está en mangas de camisa. No lo ve el público. Y... Erlöser, rette mich aus schuldbefleckten Händen. Ein Schiff, der dich hier erfordert, ich kenne es in höchster Not. Waffenlos fiel ich im Feindeshaus. Seine Rache fand, rachte ich her. Mein Freund, sah ich, wann ich umher. Wann ziert mein Held? Du lebst und erschuckst dich, die mit Hirten haben mich her. Ins Wange hält in dem Mann, der mich En los grandes teatros te maquillan, porque te maquillan de acuerdo con la iluminación que se va a dar. Pero el mismo maquillaje no serviría para otra iluminación en otro teatro, en otro tipo de iluminación o de escena. Pero yo, en que no fueran los grandes teatros, me maquillaba yo mismo.
Están lo mismo en cualquiera de los roles, pero, por ejemplo, en Bayreuth no te puedes tocar la cara. Solamente el maquillaje viene directamente, porque has de saber que Wilhelm Wagner, que era el director de aquel entonces, ahora murió, desgraciadamente, inventó unos reflectores que vibraban. Y había una especie de teclado para las luces. Las luces vibraban, y decía, tan es así que nunca me sentí tan solo como si estuviera solo, abandonado, en medio del Sahara, cuando estabas en medio del teatro, del escenario de Bayreuth. Las bambalinas a un lado estarían a cientos de kilómetros. Una soledad tremenda y muy oscuro, todo en general. ¿Te gustaría volver a oír de ti mismo? De mí mismo, de lo que ya está grabado. O de lo que no fue grabado, pero si ah, te pudiera dar... De lo que no fue grabado, que yo pudiese cantarlo hoy, a mis casi 72 años, que lo pudiera grabar hoy, sería el aria de la flor de la Carmen, desde luego la muerte de Otello, que me muero por poder cantar de nuevo, aunque fuese rebajado de un tono sin pedir excusas, el Wintersturm de la Valquiria. Durch Wald und Auen weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Auge. Aus Silberbäglein Sanges ist erfällt, holde Düfte aus der Angst, einem warmen Blute fliehen wunzige Blumen, Heim und Sprache springt seine Frau. Für die zarte Fahrt hier bezwingt er die Welt. In Trumpfuhren mischen der starke Wind. Voll Mut den Pfeffer streichen die Stränke, die er auf Eis, die trotzig und stark uns trennte von ihm. Hay una forma más o menos convencional de poner en escena una ópera. Figúrate, tú sabes que ahora hacen toda la tetralogía en blue jeans, en camisa, en camiseta. No sé cuándo la vas a hacer en traje de baño.
Es el cómo, para ser diferente, para que un señor salga en los periódicos, por escándalo se nota. Pero hay una... debo decir que la escena como estaba, el escenario y los movimientos, me parecieron completamente inadecuados. Inadecuados para el hotel. Bueno, con decirte que la última escena parece que pasan en la esquina de dos calles, en la calle. Estás hablando del hotel... Del hotel de Plácido Domingo, en el Metropolitan. Metropolitan, sí. Está filmado en videotape. El director de la ópera de Seattle, cuyo Anillo de los Nibelungos vi hace unos meses, decía, criticando estos experimentos de convertir en un magnate, ajá, a Botan y de sí, salir en blue jeans y todo esto, que se requiere mucho talento para hacerlo bien en todo caso. Y que él, francamente, por eso prefería volver a los tiempos pasados. Eso que recuerda un poco la frase de Verdi, ¿verdad? Volvamos atrás y eso será un avance. Facce che fine abbia visto fra i rasati finis o finis di che transito e trais volte che facce di dire regate si alai maestie tu fliege e frutte us fronti eresippe zu ihm ich die Alten der Jugend sieh gleich, doch sing ihre Blüte alt und schwach schwinde sie müsse frei assimisen ihr Mitte drum sei en la misma habitación donde en Venecia, en Palermo, donde terminó Wagner el Parsifal. Claro. En la misma habitación. La última obra. Él murió en Venecia. ¿Llegaste a cantar el Parsifal entre sí, paréntesis? Claro, ¿verdad? Estuve hablando por horas con mi hija. No conocimos grabaciones del Parsifal. No sé si las hay, a lo mejor saldrá alguna. Pues, viva, ¿no? Las están brotando ahora. Pero... estuve hablando yo mucho de Parsifal. Mi hija es profundamente creyente y yo estoy tomando el mismo camino. Y le hablaba yo de la ópera más fenomenalmente cristiana católica, sin mencionar la palabra Dios o Jesucristo. Sí, así es. Sino que solamente los símbolos del Caballero del Graal. Oye, qué ópera más magnífica. Una obra magnífica. ¡Ah! Hicimos el Parsifal, una mujer, todo instinto, todo poder, tenía alguna dificultad con los agudos, lo mismo que yo, pero una personalidad tremenda, Marta Meudon. Marta Meudon. Oh. Que cante el Tristán contigo. Que cantó contigo, también Tristán, claro, conmigo, pero como Parsifal, claro, cuando está con esos ojos ahí, que cuando echa fuera las niñas flores en el segundo cuadro, es... Parsifal. Por primera vez tiene el tonto, el de Reiner Thor, tiene el tonto, el joven tonto, el tonto limpio, uh-huh, limpio, que era el que iba a poder poner otra vez los dos símbolos, femenino y masculino, juntos, la lanza y el Graal. Por cierto que vi el Graal
para mí era una devoción cuando levantaba yo ese gral así en la última escena, levantándolo, se iluminaba ese gral y todo el escenario oscuro. Por fin estaba de nuevo junta la lanza y el gral. Y lo vi una vez, pasando por la utilería, vi el gral ahí en una estantería, ahí estaba. Me parecía que tenía que estar en un recinto protegido y qué sé yo, sagrado. Degradado lo viste. Exactamente, la palabra es degradado. Que me contrataron para ir a cantar Wagner en Bayreuth, tú sabes que es la catedral del canto wagneriano. El primer año yo hablaba alemán, pero entendía y me hice recitar por alemanes mi texto desde un punto de vista poético, no solamente leyendo, sino que poéticamente, para poderlo adaptar. Pero yo podía decir cuatro o cinco palabras hablando sin tener que leerlas. Pero me daba vergüenza que toda una gran Alemania tuviese necesidad de un joven chileno para abrir la temporada después de la guerra con Karajan y Martha Mödl de Isolda. Tristán y Isolda, existe grabación de Tristán y Isolda, yo la poseo. Sí, ya tendremos oportunidad. Sí, pero es una grabación pirata. Claro, una grabación pirata, tomada en vivo del teatro, pero es valiosísima. Exactamente. No hay otra, ¿no? Y Wilhelm Wagner. Por cierto, que por ahí que tengo una foto con él ensayando la Tannhäuser. Wilhelm Wagner, como todos los directores de escena, se sientan en la sala, tienen sus micrófonos, su teléfono, todo para mover cosas durante un ensayo. Y me dijo, dígase, Wagner, yo desde el escenario, yo oí, links. Ya volví a Wagner. Yo volví a la cara. Se lava la bambalina. ¿Qué dijo? No sabía lo que me había dicho. Y me avergoncé. Así que al año siguiente, cuando vine otra vez a inaugurar la temporada, ya había aprendido alemán.
Tercer programa, terminamos el homenaje a Ramón Binay. Hemos hecho un recorrido de la carrera gigantesca, consumada por este enorme tenor, cantante, músico y actor que fue Ramón Binay, y a quien conseguimos entrevistar en 1983. El material de esta entrevista de 1983 es el que nos ha servido de apoyo para hacer este homenaje a Binay. Desgraciadamente, muy pocos años después, una maligna enfermedad minó la poderosa estructura corporal de Ramón Binay, que murió en México, ya lo hemos dicho, en 1996, el 4 de enero, en un asilo de la ciudad de Puebla. Había nacido el tenor Ramón Binay en la ciudad de Chillán, en Chile, un 31 de agosto de 1911. Por cierto, la misma fecha en que 6 años antes había muerto en Italia el creador del Otelo de Verdi, del personaje de Otelo, Francesco Tamaño. Drama número 4 de nuestra serie 100 años de ópera en México, una serie que estará dedicada a ofrecer al público un panorama de la ópera y de los grandes intérpretes de la misma a lo largo del siglo en México y en parte en el mundo. Pero dedicaremos este cuarto programa también a Ramón Binay, uno último, dedicado a este gran tenor y barítono chileno que se formó en México y que murió en Puebla los primeros días del año de enero del año 1996. Ya dedicamos 3 largos programas a la obra de Ramón Binay y en este recorreremos algo de su vida y sus aventuras artísticas en México y en los grandes foros del mundo. Cuando al despuntar la década de los años 40, Ramón Binay se encontraba plenamente formado como cantante, incursionó en distintas actividades, la radio, la cinematografía, y de estas cosas nos hablará en los tramos de la entrevista consumada con él en 1983 que no habíamos utilizado, el propio Ramón Binay. Si alguno de los grandes directores internacionales, Toscanini y después todos los demás, no nos hubieran arrancado a Ramón Binay del territorio mexicano para convertirlo en una estrella universal, seguramente se hubiera convertido Ramón Binay en uno de nuestros charros cantores de la cinematografía o en alguno de los intérpretes musicales del cine nacional, como lo hicieron en su tiempo muchos de los discípulos de su propio maestro José Pierson, Pedro Vargas, Alfonso Ortiz Tirado, Jorge Negrete, todas estas celebridades cinematográficas que también velaron armas en el Palacio de Bellas Artes, no con tanta fortuna como Ramón Binay o Plácido Domingo, como lo sabemos. Vamos a escuchar algo de lo que se refiere a este periodo de las incursiones cinematográficas y radiofónicas de Ramón Binay en México. ¿Existe alguna filmación? ¿No? Debe existir, supongo. Me parece que en Chile me dijeron últimamente que se pasó un programa donde hubo algunas briznas de filmación que se hizo posiblemente en alguno de mis hotelos.
No lo sé. Me lo dijeron, me lo escribieron, pero yo no lo hice. Trataremos de obtenerlas. La única cosa que tengo filmado es una película que se hizo aquí en México, la Fantasía Ranchera, donde cantaba Pedro Vargas, me parece. Josefina Aguilar y yo. Exactamente. Sí. El primer fragmento cinematográfico que van ustedes a ver a continuación corresponde a la película Fantasía Ranchera, una cinta muy curiosa, muy peculiar, filmada en 1943 y en la que Ramón Binay era la principal estrella porque había sido captado por los productores y oído en los programas ya muy famosos de la XQ en que el tenor hacía semanalmente un concierto. Pero la película es notable no porque sea cinematográficamente muy afortunada, sino porque está ahí el propio Ramón Binay y había junto a él grandes estrellas de la ópera en México. Pedro Vargas era el cantante popular de la película, digámoslo así, el actor central, pero se encontraban junto a Binay el famoso barítono Ángel Esquivel y la muy famosa también e importante contralto Josefina Aguilar. Esta es la importancia de la película Fantasía Ranchera, es un documento invaluable. Y la segunda escena es solamente un aria, una canción de Lerdo de Tejada, que está tomada de otra película en que intervino Ramón Binay en el propio estudio de XQ, donde ofrecía aquellos conciertos con la soprano Evangelina Magaña, en 1945. Interpreta Ramón Binay, magistralmente por cierto, y ya bordando la tesitura y la cuerda del tenor dramático a la que se dedicó a partir de esos años, el aria Las Violetas del compositor Lerdo de Tejada. Para entonarnos un traguito, acompáñeme, don Janito. Junta con su charro, el sol se pone rojo de vergüenza. Porque con el fuego de los novios comprende que sale sobrando. Pablo dice que es su fiesta. Ya está, espera unos ojos.
que es un perro rabioso que no quiere. Con esta señora termino mi canción, mandándoles a la novia mi felicitación. Son las violetas del maestro Lerdo. Es una canción que no se olvidará nunca. Entre la selva y de noche te traje fresca rosa. Con la Calas, por ejemplo, ¿verdad? No llegué a cantar con la Calas, primero porque nuestro repertorio era ligeramente diferente. Claro. Los tenores que cantaban con ella eran tenores líricos, pero no claro. Precisamente dramáticos, porque, ¿sabes? Cuando yo canté, Eduardo, cuando yo canté por primera vez el Otello, y que se presintió, no sé si lo presentía yo, pero lo presentía la crítica o los entendidos de que había algo en mi forma de cantar el Otello, era ya también cuando se transformó la manera de actuar, porque precisamente la Calas y yo, que nunca cantamos juntos, pero estábamos muy seguidos en el mismo teatro, yo admiraba su manera de moverse en el escenario, de transmitir, y era lo mismo que tenía yo, es decir, saberse mover de acuerdo con la música, de acuerdo con las palabras, de acuerdo con el sentimiento y no cambiar bruscamente o estar solamente ahí cantando como si fuese un concierto. Moverse, pero moverse adecuadamente, violentamente cuando es necesario ser violento, lentamente cuando es necesario. En fin, y eso va con el color de la voz. Porque si la voz se queda la misma y la actuación cambia, yo hacía que mi voz se sonase y en su timbre, de acuerdo con el momento.
Las óperas tienen unos argumentos que ya son pasé, son un poco avejentados, porque recuerdo que cantando en inglés en el Hollywood Bowl con Stokowski, canté la Carmen al aire libre, allá en el Hollywood Bowl, y en el tercer acto está José silencioso. Bueno, no vamos a contar la historia de la Carmen para no alargar esto, pero en fin, es un momento en el que está pensando, primero ya sabe que la Carmen le es infiel y el soldado ahora es un desertor y es un contrabandista. Y está pensando en las montañas cuando llevan tabaco ahí cerca de Sevilla o cualquier cosa, y está pensando y pensando, y Carmen le viene y dice, ¿en qué estás pensando? ¡Ah, Carmen! No te burles. Estoy pensando en una mujer. ¡Ah! ¡En una mujer! ¡Ay! ¿Por qué no te vas con ella? Y a mí me tienes aburrido. No te burles. Estoy pensando en mi madre. Se rió el público. En la Traviata, cuando el tenor está llorando sobre la espalda llorando con el padre, un hombre grande que se siente como niño chiquito, también se reían cuando se hacían inglés los viernes en el Metropolitan. Claro. Los argumentos son son muy convencionales. Convencionales, pero del pasado. Del pasado. Claro. ¿Cuál es la ventaja de un Otelo o de un Falstaff? Que son argumentos con guiones de Boito, extraordinariamente bien armados. Por ejemplo, Wagner. Wagner de aquí a 200 años será siempre moderno. Pero ciertas actitudes, ciertas cosas se han avejentado, sí. Sin embargo, yo creo que un argumento muy convencional y muy tradicional como el de los payasos, precisamente por eso exige una gran interpretación. Si hay un cantante con la personalidad y la agudeza necesaria como para convertir un algo común, algo tan ordinario y hasta ridículo como el argumento de payasos en algo dramático, pues... Pero hablando de los payasos, haciendo los payasos te vienen, es decir, actuando, la experiencia te enseña algunas cosas que no se les ha ocurrido al director de escena por la sencilla razón de que el director de escena dirige, pero no está cantando el papel. Pues yo encontré una cosa muy facilísima, que creo que se hacía, pero yo no la había visto hasta entonces, que yo empezaba a maquillarme, así maquillando, pintándome, y pintándome realmente se veía el blanco, recitar, mientras preso, tener que cantar, tener que divertir al público, cuando tengo el corazón destrozado, maldita sea, pero tengo que hacerlo, maquillándote. Me traían lágrimas a mí mismo. Yo aprendí, no lo podemos hacer en este momento, pero yo aprendí, yo puedo llorar, sacar lágrimas, en cuestión de 7, 8 minutos, a veces menos, emocionándome y lágrimas verdaderas. Y se me corta la voz, si me quiero emocionar, se me corta la voz. Sí, es una especie que no sé si estoy mintiendo, a veces me vienen lágrimas de verdad, pero no sé si es el actor o la persona. Por eso decía Stefano en alguna entrevista reciente que precisamente por eso algunas grabaciones muy deficientes desde el punto de vista técnico hechas en el teatro resultan más interesantes, aunque sean menos perfectas en sonido, que las de estudio. Porque ese tipo de emoción original, ¿verdad? Y del momento es irrepetible, ¿no? Es una cosa que tú has experimentado como todos los cantantes. Sí, es cierto. ¿Te parece? Pero, entre paréntesis, Di Stéfano era un tenor muy bueno. Un gran tenor. Pero óyeme, yo recuerdo que estábamos una vez en Lisboa, se perdió todo lo que había ganado en el teatro, se lo fue a perder en el casino, que no me acuerdo cómo se llama, yo estuve ahí también en ese casino, tuvimos que prestarle dinero para regresar a Italia. Go!
más célebre estrella entre los artistas musicales chilenos, junto con Ramón Binay, era en este periodo, aún en los años 80, su coterráneo Claudio Arrau, el gran pianista que estuvo muchas veces en México y de quien Ramón Binay fue íntimo amigo. Arrau, por cierto, algo mayor que Ramón Binay, también incursionó en la cinematografía mexicana. En los años 1934, nada menos, filmó haciendo el papel de Liszt y como pianista, naturalmente, una película que dirigía José Bor. Claudio Arrau cumplía 80 años. Y yo estaba en España y vine a Nueva York únicamente para estar con él. Claudio, que es una cosa extraordinaria, verlo tocar el piano con un vídeo, porque ahora lo están haciendo. Es increíble ver de este lado del piano y con dos cámaras de cuando en cuando le ven las manos, esa cara, la cara de ese hombre que expresa todo, casi sin mover un músculo de la cara. Bueno, y yo me arrepentí el día 6 de febrero en la mañana, donde estaba yo en casa de un amigo, que no le habíamos ido a cantar las mañanitas, a hacerle algo chileno, alguna cosa así, alguna cosa que sea a propósito. Y me vino la idea de cantarle las mañanitas. Y entonces se las dice así. Estas son las mañanitas que cantaban en Chillán a los niños prodigios y hoy te recuerdan así. Despierta, Claudio querido, tus manos bendijo Dios. Y en tus jóvenes 80, contigo el mundo se sonrió. Cuando llora Otello, ni un mi tema, si anco armato mi vede. Ecco la fine del mio cammin. Oh, gloria! Deja caer la espada. Otello fu. Y el recuerdo que hace un momento estrangulaste la vida. Y suenan los violines, ese llanto. Come sei pallida, e stanca, e muta, e bella. Pia creatura. No, ese llanto, ese sentir, todo esto ayuda, deforma, es a costo de la nitidez de la voz, pero al mismo tiempo das tanto más, porque la nitidez de la voz puede ser fría, pero das, te entregas con cada sílaba, con cada palabra, y es un don del cielo poder dar. Termina así con este cuarto programa dedicado al gran tenor chileno-mexicano Ramón Binay, que se formó en México, como ya lo sabrán ustedes después de ver estos cuatro programas dedicados al gran artista. El homenaje que le hemos rendido con motivo de su desaparición en enero de 1996 en la ciudad de Puebla. Binay murió a los 84 años de edad. Había nacido en 1911 como otros grandes artistas de su generación, Jussi Björling, Leonard Warren y otros más. Y a lo largo de estos programas hemos hecho un recorrido
de su brillante y larga trayectoria artística por todos los escenarios del mundo y afrontando las partituras arduas de todos los repertorios de la ópera italiana, francesa y alemana que eran propias para su cuerda. Cerramos así entonces este homenaje con los primeros cuatro programas de 100 años de ópera en México que hoy presentamos en la Sala Blas Galindo del novísimo conservatorio, edificio del Conservatorio Nacional de Música en el Centro de las Artes. ¡Festival!